¡Ese desgraciado de Peter Pan me ha tomado el pelo! ¡Ha arruinado mis maravillosos planes! Ya está, capitán. No se preocupe. ¿Qué es esto? ¿Otra bromita de los niños perdidos? ¿Mensajes en botellas? ¿Más huellecitos? ¡Es mí! ¡Mira! ¿Qué es eso, capitán? ¡Es un mapa, Smee! ¡No! ¡No es un mapa! ¡Es el mapa! ¿El mapa, capitán? ¿De qué mapa habla? ¡Un trozo del legendario mapa, Smee! ¡Un mapa del tesoro para llegar a las riquezas perdidas de la Roca Calavera! Pero, capitán, esa es solo una leyenda pirata. Mi madre me la contaba cuando era un chaval. Me sentaba en su regazo y... ¡Cállate, cabeza de chorlito, y vuelve a llevarme al barco! ¡Tenemos que encontrar los demás trozos del maldito mapa! Pero, capitán... ¿Y ahora qué, Smee? Peter Pan, seguro que nos chafa el plan. ¿Por qué no izamos las velas y nos vamos? Olvídese de Peter Pan y del tesoro. Seremos más felices y estaremos mejor. ¡Maldito crío! Tendría que haberlo matado cuando tuve oportunidad. ¡Maldición! Y digo yo, ¿habrá alguna forma de mantenerlo ocupado mientras buscamos por la isla? Pero es muy difícil, capitán, eso de volar por ahí con el polvo de hadas. ¡Por mis bigotes, ya lo tengo! ¡Esta vez cogeremos a Pan Smee! ¡El polvo de hadas, claro! Si cazamos a Campanilla y le robamos el polvo de hadas, él nunca jamás no quedará magia para que Peter Pan vuele. Pero, capitán, no podemos secuestrar a esa pobre hadita. ¿No es de buena educación? ¿Buena educación? ¡Te voy a dar buena educación! ¡Deja de hacer el idiota y reúne a la tripulación! ¡Envía a la mitad de los hombres a rastrear la isla! ¡Asegúrate de que atrapan a Campanilla y me la traen! ¡Le robaremos el polvo de hadas y lo esconderemos donde Pan nunca lo encuentre! Tú y yo iremos con el resto de la tripulación a hacer una visita al árbol del ahorcado. ¡Venga, Smee! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rema hacia el barco! ¡Sí, mi capitán! Déjame volar, Peter, por favor. Necesitamos un poco de polvo de hadas de Campanilla. ¿Dónde estás, Campanilla? ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Peter! ¿Estás bien? Me siento raro. ¡Algo no va bien! ¡No puedo volar! ¡Oh, no! Campanilla está en un lío. ¡Hay que ayudarla! Venga, Peter. Déjanos ir contigo, por favor. Ni hablar. Le prometí a Wendy que no te dejaría meterte en líos. Seguro que mamá nos dejaría. Te prometo que nos portaremos bien. ¿A que sí, Dani? Te lo prometemos, Peter. Por favor. Ah, vale. Venga, vamos. ¡Ya vamos, Campanilla! ¡Resiste! ¡El Capitán Garfio! Ahora que le he robado todo el polvo de hadas, veamos cómo me detiene esta vez su queridísimo Peter Pan. ¡Al árbol del ahorcado, Smee! ¡Campanilla! ¡Campanilla! ¿Estás bien? ¡Peter, mira! ¡Se le está apagando la luz! ¡Claro que me siento raro! ¡Necesitamos polvo de hadas ya mismo! ¡Pero Peter! ¡Garfio se lo ha llevado todo! Vale, separémonos. Vosotros por ahí y yo por aquí. Ten cuidado, Peter. Tranquila, recuperaremos todo el polvo de hadas. ¡Otro bote! A este paso recuperaremos todo el polvo de hadas enseguida.
Vamos a guardar esto, Campanilla, y suelta el polvo de hadas más tarde, cuando lo necesite. Tranquila, Campanilla, el polvo de hadas estará a salvo en mi cinturón. ¡Vamos! ¡Un bote de polvo de hada! ¿Cómo se salta, Campanilla? Sé volar, ¿sabes? Capitán Garfio es rival para Peter Pan.